¿Cuál fue tu primer auto? Mi primer auto fue un Valiant 66, creo. ¿Y cómo lo conseguiste? Lo compré a medias con un tío, que finalmente me lo quedé yo. Y era, yo tenía creo que 18 años, una cosa así. ¿Y qué fue lo mejor que tiene ese auto? Autonomía. Pensar que uno podía llegar a cualquier parte, cosa que era mentira porque no andaba, se quedaba. Pero bueno, fue una linda experiencia. Dame la patita. Llamame con los cortes, poneme la patita acá. ¡Acá, la patita! ¡Si los cortes me llamás! ¿Por qué no lo haces ahora en el aire? ¡Ah! Mente superior domina mente inferior, ¿eh? ¿El viaje más largo que hiciste? El viaje más largo a Cataratas, en Renault 4, y a Bariloche. A Bariloche fue lo más lejos. ¿Qué no le puede faltar a Julián en el auto? Llevo de todo. Llevo cosas para emergencia inútiles. ¿Cómo qué, por ejemplo? Nada, lingas, billetes, botiquín, llevo de todo, que nunca usás, por suerte, pero llevo de todo. Tengo hasta cubiertos. Y siempre decimos a toda la gente que hay que usar cinturón de seguridad porque es la mejor manera de poder conducir. Es importante, más en esta situación. ¡Toma la llave, toma! Lo bueno es que me gané los anteojos de Daddy Yankee. ¿Qué escucha Julián en el auto cuando va de viaje? ¿Qué pone? Radio. Radio, sí, me gusta la música de la radio, que cuando uno va lejos va cambiando, porque van cambiando las estaciones. Me gusta escuchar ese tipo de música. Levante de auto a auto, ventanilla a ventanilla. ¿Te ha pasado? ¿Sabés qué, verdad? Yo nací casado, así que no. Yo a los 23 ya estaba casado, así que mucho levante no. De auto a auto no tuve.